¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Estoy emocionado. Hoy os traigo un vídeo espectacular, lo vais a flipar. Para mí, un vídeo súper top en el cual vais a poder disfrutar de, para mí, la mejor empresa de importación de discos salvajes de Europa. Estamos hablando de Santarém Discus y, bueno, estamos hablando de Víctor Hugo Quaresma. Así que, bueno, hoy se viene un videazo en el cual no podéis dejar pasar ningún detalle porque lo vamos a alucinar. Miles de discos salvajes traídos de Brasil, como bueno, ya explicamos en algún directo con Víctor Hugo Quaresma. Un espectáculo. Bueno, yo ya me he paseado un ratito por aquí por estas instalaciones y bueno, os digo que os pongáis cómodos y disfrutéis. Vamos con la intro, vamos con Víctor Hugo y vamos con Santarém Discus. Buenos días, Víctor. Hola. Un placer estar aquí en Santarém Discus, por fin. Tenía muchísima ilusión de visitarte. Mi placer es mío. Es una honra tenerte aquí, lo maestro Manolo, mi firma Santarém Discus Plus. Bueno, el placer es mío, Víctor, porque, bueno, como he dicho, para mí es la empresa más importante de importación de discos salvaje en Europa. Y sí, para mí sí. Y me gustaría que me explicases tanto a mí como a toda la gente que sigue el canal, bueno, pues estas maravillosas instalaciones y sobre todo estos maravillosos peces disco. Peces discos. Cuéntanos todo, todo vale. Cómo funciona Santarém Discus. Vale. Entonces, allá, el lugar donde hace todas las cuarentenas, ¿vale? Vale. Todos tienen una ZAMP. ¿Puedes mirar? Tiene una ZAMP individual. ¿Vale? ¿Cada batería cada tiene batería, su ZAMP? Cada batería individual. Tiene una ZAMP. Lo estamos hablando de 1200 litros y todas separadas, ¿vale? Entonces lo hacemos aquí, las cuarentenas de 40 días, muchas veces puede ser un poquito más, depende, después de mirar los peces para mirar si tienen parásitos o no. Claro. Héctor, que hace eso, de España. Nuestro buen amigo Héctor, que lo saludamos desde aquí. Para Héctor. Entonces, Héctor ha hecho eso, ha mirado qué parásitos los peces tienen, porque en Amazonia lo ha hecho una cuarentena muy, muy comprida de hace 4 meses y hay hecho con productos de manos de acuario que las personas conocen, con Octocil, Dermicil y Vilocil. Y la verdad es que de 9 peces, uno que tenía algo, si un tenía algo, nosotros pueden tener. Claro. Mesmo si no tiene, mira, si los nueve peces los estaban sanos, lo hacía la cuarentena de nuevo. Sí, es sí, muy sí. Importante eso. Claro. Estás, como has dicho, estos peces están en cuarentena, estuvieron 4 meses en Brasil ya de sí, cuarentena. Sí, sí, para sí. Que la gente, porque yo lo sé, porque hicimos un directo en el canal, pero la gente que no lo hubiese visto, que lo sepa que estos discos han estado 4 meses ya en Brasil de cuarentena. Esperando el momento para venir.
Y la verdad es que estoy intentando hacer esta cuarentena, el tiempo de 40 días, para venir otros asientos. Claro. Ahora, Víctor, ahora mismo que estoy yo aquí, ¿cuántos discos aproximadamente? Mira, hay llegado 640. ¿640? Sí, y lo pienso que en este momento lo tengo muy cerca de 1000 peces. ¿Mil peces? 1000 peces. Lo voy a tener 1600, lo pienso que en abril. Lo, 1600. El final de este mes. Abril, final del mes, mayo, lo tengo más 600 para hacer cuarentena y después está bueno. Después viene una nueva época para seleccionar los peces. Octubre, en octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Una expedición más. Sí, y colector. Sí, sí, lo sé. Vale, pues entonces, si quieres, me gustaría para que la gente, que sobre todo lo que le gusta, aparte de conocer todo el proyecto, ir viendo los peces. Vamos viendo un poquito las urnas y nos explicas, porque claro, yo tampoco soy muy experto en salvajes. Quiero que me expliques un poquito las variedades que son cada uno, ¿no? Vale, vale. Entonces, esta principal, por ejemplo. Esta es la principal. Este es de los peces que en este momento me gusta más, porque es los peces más raros. ¿Los más raros? Más raros. ¿Por qué? Porque tiene una barra en el medio, ¿vale? Y esa barra es muy difícil de encontrar en el pez salvaje. Esto lo puedes encontrar en 1000 peces, puedes encontrar 4 o 5. La verdad es que he encontrado una comunidad, por suerte, por trabajando con el dron, dentro de los barcos. Sí, sí. No tengo mucho para hacer, viajes de 10 horas, 2 horas. Y estaba brincando con el dron y ahí mirado un lago muy grande, lo barco ahí parado y lo han dicho los dos pescadores para, mira si en el lago tiene peces. Y los pescadores han ido y han venido y han dicho, sí, los peces tienen, más también tienen muchas anacondas, ¿anaconda? Tienen muchas jacarés, crocodilos. Entonces es peligroso. Es peligroso, claro. Y yo he dicho, mira, tú lo sabes. Tú no sabes si es peligroso o no, mas ¿lo quieres sacar peces o no? Y él me ha dicho, sí, claro, estamos aquí para sacar peces. Porque son valientes los pescadores. Porque un pescador, claro, mucho, porque un pescador mirando un crocodilo, un jacaré, es lo mismo que yo mirando un perro o un gato. Claro, ¿vale? Sí. Los jacarés están allá y él hace así y los jacarés lo va. Yo no. Jacaré no es lógico. Claro. No quiero nada con jacarés. Entonces lo he venido con 3 peces y lo he mirado los 3 peces y he dicho, mira. Magníficos. Es eso que lo quería a más de 15 años que ando en Amazonia, esas peces que lo quería. Pues bueno, Víctor. Una suerte. Para mí también es una suerte que justo cuando yo puedo visitar Santarém Discus, poder tener estos discos que dices que son tan complicados y que yo los pueda enseñar en el canal. Porque es algo, pues claro, una novedad, ¿eh? Es verdad. Es muy difícil, lo pienso, que una persona, un exportador, puede tener tantos peces ICA, como lo llamo. Muchas personas dicen que Ankle Cross, para mí, es un pez con una barra en el medio y ha dicho que es ICA. ICA. No tiene nada a ver con los Ankle, porque es muy lejos de lugar con Ankle. Lo pienso que es una nueva variedad, es una mutación. Pues, ¿tú los llamarías ICA tal cual? Sí, es la más fácil, es ICA. Lo puedo decir que es Ankle Cross, más es más fácil decir que es un ICA do que un Ankle Cross. Espectacular. Y hay, es importante decir eso, hay peces de esos que son sólidos. ¿Sólidos? A 1000 royales, solo aquí. Sí, yo me he dado cuenta, semi-royal. Solo el... Sí, el padrón, tiene las padrón tiene las un estrías, las estrías este solo. Este aquí es un sólido. Sólido, que tiene muy poquito de... Aquí también. Muy bien. Aquí también. Aquí lo va a hacer un pez con mucho más, que va a tener muchos más... Estrías. Padrón, ¿no? Más estrías. Sí. Y después lo tienen los royales. Que lo real que es completamente... Que todo el cuerpo. Estrías y con la barra del medio que... Espectacular. Espectacular. Hay unos que es magnífico. Maravilloso. Es importante decir que estas especies están en un lugar de cuarentena y ese lugar de cuarentena está solo. Cada uno está solo de los otros. La cuarentena de 40 días y
Lo muy importante es los peces comer 4 veces por día durante este tiempo. Mira, los peces... Muy, muy grandes estos, ¿eh? Estos muy grandes. Estos peces es de un lugar, estos, de un lugar llamado Iripixi. En una comunidad. Y lo trabajo hace muchos años. Estos peces son muy, muy parecidos, son de otro lugar que es Batata. Y tengo otras variedades. Mira, a muchos aquí con la barra del medio. Vale, Víctor, entonces, para que la gente entienda, esta primera zona es de cuarentena. Luego visitaremos otra zona que ya no es de cuarentena, esta de aquí detrás. Es verdad. Solo después de estos peces hacer la cuarentena, el mínimo 40 días, los peces lo van para otro lugar. Es el sistema principal, que la agua es toda una. Muy bien, ¿qué es? Yo lo enseño, no lo vamos a ir ahora, lo enseño un poquito, es pero allá. Muy bien. Yo digo a la gente que aquí tú has explicado que cada batería de cuarentena tiene su sump independiente, pero luego sí que hay un super sump. Sí. Para sí, todas sí. Las otras baterías, ¿vale? Vale. Que la gente va, bueno, le va a encantar, maravilloso. Esto también tiene una sump. Sí, claro. Es mayor, ¿no? Es mayor que las otras. Y está con muchos peces, es verdad. Más la verdad es que lo vamos haciendo una selección para tener los peces más parecidos, más cerca unos de los otros, para tener todos iguales. Más ese es un trabajo que lo voy a tener después. Claro. Vale, pues vamos viendo. Explícame, Víctor, un poquito, ¿qué tenemos por aquí? Explícame un poquito de los peces que son. Mira, esos peces también de ese lugar nuevo. Porque es un lugar que me encanta, porque tiene peces fantásticos. Mira, ese lo va a hacer un royal. No, en este momento solo tiene las tirillas. Sí, hacia la barra. ¿Ese va a cerrar el patrón totalmente? Va a ser un royal 100%. Y este también. La evolución de los peces selvajes es una evolución que muchas veces lleva 6 meses, un año, para los peces tener todas las tirillas. Muy bien. Muchas veces lo compras un sólido y la verdad es que después es un royal. ¡Buah! Es increíble. Ese es algo cambio, que... ¿Cambio total? Cambio total. Es algo que lo tengo muchas fotos y te puedo dar unas fotos. Sí, sí, tú sí, claro. Miras claro. Y dices, no es posible. Más miras y es. Otra cosa muy importante es que como lo vendemos los peces, nos lo vendemos los peces uno a uno. Y eso es un trabajo que da... muchos meses, muchos días, muchas semanas por hacer fotos de los peces uno a uno, porque claro. Las personas lo compran uno a uno, cada claro. Uno tiene su precio. Claro, claro. ¿Y por qué lo precio? Porque depende del tamaño de los peces, de la forma de los peces, del tamaño del ojo amarillo, el ojo rojo, las trías, muchos claro. Factores. Y porque, bueno, ya explicamos en el directo que hicimos que tú haces una gran selección previa. Sí, claro. Mira, lo he mirado, no lo sé, lo pienso que más de 30.000 peces. Claro, yo ya sé que a mí me han contado. No, Víctor igual tiene 100 discos y dice, no, solo cojo este. ¿Es verdad? Solo me gusta este. Es mi trabajo. Lo trabajo es de tener lo mejor de lo mejor, para mí, claro, y para los clientes, porque, mira, a clientes que le gustan de peces que con la barra. A otros peces, claro, claro. Clientes que gustan de royales, otros semi-royales, otros azules de Anker. Claro. Entonces, lo tengo que tener de todo, más de todo, lo más redondo posible y más bonito. Pero bueno, Víctor, con 1.600 peces que acabarás teniendo aquí, yo creo que cualquier cliente va a encontrar, seguro que uno que le guste, seguro, ¿eh? Mira, la verdad es que muchas veces tú tienes todo y me lembro que cuando tenía las tiendas, en Portugal lo tenía Pigeon Blood, tenía White Pigeon, tenía Ghost, tenía Rojo Turquesa. Y un cliente venía y lo quería lo amarillo. El amarillo. Ahora está y de lo bolas. Amarillo no lo tenía. La semana que siguiente lo hacía otra importación, la tenía lo amarillo. Y los clientes venían y decían, ah, tienes amarillo, mas hoy lo quiero. Lo Blue Diamond, y no tenía Blue Diamond. Mira, es muy difícil. Siempre, claro, ya, sí, es verdad. Interés. Al final parece que siempre piden lo que no hay, pero bueno. Es verdad.
Víctor, me estabas comentando que curiosamente los clientes lo que más buscan o demandan en el disco salvaje es la barra como más ancha y oscura. Sí, es verdad. Mira, ¿qué cliente? Los clientes que le gustan de los peces que amo Ica, los más raros, los peces que tienen esta barra más fuerte. Es muy difícil encontrar peces, mesmo de este lugar, que tienen una barra tan fuerte, tan larga. ¿Ancha? Ancha. Sí, ancha, ¿no? Ancha, sí. Y no tiene muchos, algunos, más los peces que tienen más valor. Entonces tú cuando, lógicamente, vas a Brasil a seleccionar, claro, es una de las cosas que más tienes en cuenta. En esta comunidad, sí, sí. Lo quiero los peces que tienen la barra más grande. Y tengo aquí dos o tres que tienen dos barras muy fuertes. Sí, eso alguna vez, sí, es verdad, que tienen dos barras. Ese ya es mucho más... Te voy a demostrar después. Venga. Me gustaría también que me enseñases, me imagino que aquí veo que hay menos, los Heckel, ¿no? Tienes algunos, pero igual hay menos, ¿no? ¿No se demandan tanto o...? Lo tengo aquí. Sí, los he visto. Engels. Vamos, vamos a verlos. No voy a abrir la luz de los Heckels, porque se lo abro... Son más especiales, ¿verdad? Sí, lo puedo abrir, mas los Heckels son los peces más nervosos. Sí, son más... Entonces, mira... Están mucho tranquilos, lo ven comer a la mano, lo ven y mira. Sí, muy bien, muy bien. Están bien, no, la puedo tocar en los peces. Que bueno, luego, lógicamente, Víctor, la gente verá cómo comen tu maravillosa comida de escamas especial. Sí, es verdad. Estos peces solo comen escamas y granos, no. Solo una vez, de 15 en 15 días, un poquito de mejillón. ¿Ah? Con un poquito de panacur, que es un profiláctico, claro. Nada más. Pero bueno, eso también es bueno para que cuando tus clientes compran tus discos, sea más fácil la adaptación en sus casas. Sí, porque mira... ¿Tú les das el mismo gránulo? Claro. ¿Que están comiendo siempre aquí en estas instalaciones? Verdad. Y otra cosa más, es que siempre que lo vendo los peces, lo voy la comida dentro, unas pequeñas muestras de comida... Los peces continuar comiendo la misma comida que estamos comiendo aquí. Lo sé porque en mi canal hay algún vídeo de algún amigo mío, de mi amigo Víctor, que te ha cogido varios discos salvajes y yo sé que venía la camiseta con la comida. Es un regalito, no es nada. Muy bien, está muy bien. Pues la verdad que son preciosos, Víctor, estos. A mí los queques me llaman... Yo soy muy de sólido, he de decirte... que yo en salvaje soy muy, muy de sólido, pero el Heckel siempre me ha llamado mucho la atención también, ¿eh? Me ha parecido un disco salvaje muy, muy, muy bonito. Eran los primeros que me gustaba más. ¿Sí? Eran los Heckel. Fueron los primeros que te llamaron la porque atención. Porque me gusta mucho el azul, ¿entiendes? Claro. Y porque he reproducido muchos Blue Diamond, y buenos, a muchos años atrás, buenos Blue Diamond, solo con rojo, pequeñito y redondo. Entonces, el azul es la color favorita, lo pienso que... Y Heckel ha sido los primeros peces que me ha gustado más. Claro. Lo que pasa es que yo sé que soy un poquito más delicado, luego la reproducción en cautividad, sobre todo las hembras, no sé si llamarlo sería imposible, y igual por eso a lo mejor el cliente pues, no tiene ese ánimo, ¿no?, a la hora de adquirirlo. Es verdad, lleva más tiempo. Mira, todos los peces salvajes llevan mucho tiempo para hacer reproducción. Eso... Es algo que estoy haciendo la conclusión. No es como los peces híbridos, claro. Los peces domésticos. Mas los Heckel lo pienso que llevan mucho más tiempo que los otros. Pues mira, Víctor, antes de pasar, que ya hemos visto la zona de cuarentena, antes de pasar a la otra zona, explícame un poquito ya, para finalizar esta zona de cuarentena, parámetros del agua. Mira, todos los peces... lo están con parámetros de agua entre 5 a 10. ¿Y por qué? 5 a 6. Sí. 6. ¿Y por qué? Porque en este momento todos los peces están con medicamento, ¿vale? Y puedes mirar la ZAMP, o estaba con un poquito de espuma, ¿sí?, que es del levamisil, ¿vale? Muy bien. Entonces lo hacemos primero octocil, levamisil, bilocil. Muchas veces, y de esta vez... Es un poquito, perdona que te corte, Víctor, el proceso que lleváis de medicamento. Sí, es importante, es importante. ¿Paso? Sí, sigue, ¿no? Vale. Mira,
En Brasil lo hacemos Loctocil, Levonicil y Vilocil. Lo hacemos muchas veces, 3 veces, ¿vale? Y aquí no queremos hacer de nuevo el Octocil. ¿Por qué? Porque puede el OPC comenzar a ficar habituado. Se hacen inmunes. Exacto. Entonces, lo haya usado el metronidazol, ¿vale? Metronidazol, muy bien. Y lo pienso que, vamos a ver, que Héctor, cuando vaya a abrir los peces la próxima vez, pasado 40 días, lo va a mirar si mucho mejor, ¿no? 9 peces, 10 peces, ¿qué pasa? Más, lo has hecho aquí, el metronidazol, levonicil, y hoy es el último día que lo hago lo levonicil, ¿vale? Después, carbón, y después de nuevo, metronidazol y levonicil después. Entonces, en cuanto a parámetros, hemos dicho el pH de 5 a 6. 5 a 6, más muchas veces, porque la agua de grifo, porque solo uso agua de grifo por las especies. A diferencia de los valencianos, que tenemos un agua, ya lo sabes, muy mala, pero bueno. Aquí la agua es muy buena. La agua de grifo lo tiene en pH de 6.9, 7, 7.1. Y tiene 290-300 microsiemens. Microsiemens, que microsiemens. En ppm es menor. Es menor, es 108 centímetros. Maravilloso. Y es perfecto. Claro que sí. Entonces, mira, cuando hago un cambio de agua, porque los cambios de agua para los salvajes tienen que ser pequeños, no puedo hacer cambios de agua muy grandes, y hacemos cambio de agua de 4 en 4 días. Podemos sacar... ¿Sabes el porcentaje? Muy, muy pequeña. Mira, solo tiro los excrementos, las sifonas, ¿no? Un poquito sifonado y rellenado, ¿no? Solo eso. Claro, para que la gente que ve el vídeo sepa, bueno, la sensibilidad de los discos salvajes a la hora de los cambios de parámetros, que lo mejor para ellos es la pequeña limpieza de sifonado, rellenamos ese porcentaje solo, y ya está. Solo. Lo puedo hacer en un cambio de agua un poquito mayor cuando... lo paso de un medicamento en cuarentena para lo otro. Muy eso bien. Sí, lo paso hacer un poquito, claro, claro, depurar el agua. 20% lo carbón para sacar los medicamentos y el 20% solo una vez. Más diariamente lo pongo, lo saco, no lo sé, 0.5% de agua. Un poquito, muy poco. Los peces salvajes no lo gustan de cambio de agua. Quieren estabilidad y tranquilidad. Y la agua tiene que ser con un pH muy, muy cerca. No puedes tener un pH de 5 y poner un pH de 7. Claro, no, ¿vale? Claro. Tiene que estar todo... Los peces fica con estrés. Los peces pueden venir algo que puede tener ainda. Los peces lo fica con barras de estrés. Los peces no está bien porque la agua tiene que ser muy, muy cerca de aquella que cambias. Vale, Víctor, me estabas comentando algo del crecimiento de estos discos, ¿verdad? Sí, mira, estos peces lo tienen 12, 13 centímetros no más, y son peces pequeños, que muchas veces yo no tengo en stock, y son peces que, por increíble, de los otros años, son peces que en 2-3 meses lo ganan 2-3 centímetros. Entonces son peces más baratos, muy bonitos y que, mira, después de la cuarentena lo comenzaron a crecer muy rápido. Lo pienso que también la comida de probiótico tiene muy importancia. Importante, ¿no? Es muy importante. Lo probiótico es muy importante. Y son peces que lo pienso que en 6 meses, de 2, 3, lo pueden tener 15, 16, 17. Increíble, mas es la verdad. Bueno, ojalá, Víctor, pudiese yo volver a grabarlos y ver esa evolución de crecimiento. Era ojalá fantástico. Esté por aquí, por Lisboa, nuevamente y pueda verlos yo. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, Víctor. Y bueno, para la gente que está viendo el vídeo, bueno, ahora Víctor nos va a explicar un poquito estas urnas, esta que tengo aquí y la de aquí abajo, aunque no tienen mucha iluminación, porque bueno, son unos discos muy especiales. Y Víctor nos va a explicar el porqué. Víctor, dinos por qué son tan especiales estos discos. Entonces, mira, esas especies son las más especiales porque el patrón y las líneas son lo más directas, lo más rectas, horizontales posibles. Mira cómo eso.
Mira, ese es los peces más valiosos, más raros. Ojo pequeñito, rojo, y las líneas todas perfectas. Mira, en todos los peces que lo hay seleccionado, solo tengo esas dos claro, baterías. Claro, a mí me llamaba la atención y me parecía muy interesante para la gente que está viendo el vídeo, que fijaros que estas dos urnas, ¿que ¿cuántos discos habrá? Los pesos que tengo... 15 no, o... No, no, 15. Más, no más de 15. Pues solo 15 discos con este patrón, como dice Víctor, es un Royal, bueno, con todo el patrón finalizado, pero lo importante, como dice, es los rectas, que son las líneas horizontales, un ojo pequeño, muy rojo, y que bueno, que esto es de campeonato, Víctor. De campeonato, y te digo, de estos 15 peces, lo pienso que lo voy a ficar para mí, es verdad, con 5, el mínimo. ¿Por qué? Porque los peces que lo quiero hacer parejas para hacer peces magníficos, peces perfectos. Que bueno, ahora que Víctor ya has hecho un poquito de spoiler, hablando de parejas, en este vídeo no va a ser, pero que la gente sepa que habrá un segundo vídeo solo de las parejas, salvajes de Santa Rendiscus. Vale. Y bueno, Víctor, empezamos ya por la zona en la cual estos peces ya han pasado la cuarentena. Estos ya están disponibles, ¿verdad? Verdad. Este es los peces que lo tengo, lo pienso que la más de 8, 9, 10 meses. Y es los mejores peces que las personas pueden comprar porque están fuertes, están gordos, están bonitos. Están bonitos, de color. Y son peces que están muy, 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 muy tranquilos. Entonces, lo pienso que es muy mejor una persona comprar un pez que está a 9 meses, un año, dentro de un acuario, de una pecera, claro, y que come de todo, que comprar un pez que arriba a... Claro, eso al final... Tres meses. Víctor habla de la profesionalidad de Santa Rendiscus,
a la hora de que, bueno, tú tienes aquí a los peces sin la prisa de venderlos rápido y los tienes aquí unos meses. Sí. Que eso al final es un coste, es un coste económico, pero una garantía a la hora de llegar al cliente. Claro, porque para mí lo que es más importante es que las personas que lo compran los peces lo fiquen muy contentes. Los peces pueden durar 15 años dentro de una pecera. Los peces pueden hacer una reproducción. Ese para mí es que lo quiero, que claro. La satisfacción, la persona muy contente, enviar las fotos, los vídeos y hablar que los peces son sanos y que son perfectos y que hacen una criación y es poner el vicio en las personas. Sí, están fabulosos. Aquí me has comentado, bueno, lo hemos visto en el controlador de los parámetros, esta zona de que ya no es de cuarentena, los parámetros son similares, hemos visto, pero un punto más de pH, ¿verdad, Beto? Sí, verdad. Hoy la agua, que también de grifo, lo trae con un pH de 7. De 7. Hemos dicho que la otra, en la zona de cuarentena, 5 o 6. Más baja. Y aquí 7. Aquí 7 y con 240 microsiemens y con 25.9 de temperatura. Y 26.9. 26.9, verdad. Sí, sí. Y entonces, otra cosa muy importante es que todos esos peces están con la misma agua. Sí, ¿vale? Muy bien. Este vamos, es un sistema de 20 mililitros de agua. La gente, ahora lo decimos, vamos a ver todos estos peces, estas urnas, pero les vamos a enseñar la filtración, que ¿verdad? Es simple, pero muy grande. Sí, es muy grande y más allá, es importante ser claro, grande. Y es importante que las personas entiendan que la agua viene por arriba, por arriba. Pues estas tuberías de aquí arriba, del techo, que es un techo de bueno, falso techo. Y a la baja, por allá, por aquí. Y entra. Lo va por allá, baja, y tiene unos tubos por debajo de la tierra que van para la filtración. Luego la enseñaremos, pero toda esta sala de peces disponibles está con la misma filtración. Con la misma filtración, con la misma agua, porque mucha agua hace un equilibrio y lo pH no hace claro, una mucha variación. Más estabilidad, lógicamente. Claro, y eso es lo objetivo. Es ¿entiendes? Mucho más fácil, cuanto más litros cuanto controlados, más litros, mejor. Claro. Y más salud los peces tienen, porque no tiene variación de pH. Este es unos peces que lo voy a hacer una subasta. Ah, esos son de subasta. Yo no sé si tú has mirado. Hombre, hombre. Tu canal, hombre, sí. Que lo fico maluco, sí. Y lo tomás y todo. Te lo pasas muy bien ahí, Víctor. Te lo pasas para muy bien. Para mí es una fiesta. Tienes que lo fico muy cansado. Bueno, bueno. La última son 3 horas y 52 minutos, algo así. Buah. Y después de 3 horas y 52 minutos, yo estaba acabado, terminado, más. Contento porque... Claro, entonces estos, mira, tenemos ya que estos peces de esta urna van a ser para una subasta. Ah, pues, muy bien. Vale. La gente que esté atenta en tu canal, Víctor, y veremos la subasta. Vamos luego, bueno, vamos viendo estos de aquí, que también son preciosos los que tienes aquí detrás, Víctor. Espectaculares. Estos peces son todos semi-royal. Semi-royal. Semi-royal, muy bien. Porque tienen unas... La mitad estrías, de las estrías, arriba y abajo, sí. Y son peces, estamos aquí un poquito asustados, porque los peces están siempre sin iluminación. No lo hemos comentado. Es muy importante. Tú has tenido el detalle de, bueno, lo has iluminado todo para poder grabar el vídeo, pero lógicamente los peces suelen estar con muy poca luz. Los peces salvajes no nos gustan de luz, es normal. Viven debajo de los troncos de las árboles. Entonces, ni luz ni corriente. Sí. Y entonces yo nunca lo abro la luz. ¿Sabes? Bueno, les pedimos a tus discos salvajes que tengan un poquito de paciencia, que yo acabe de grabar y ya se la apagamos la luz. Por favor, más no tiene esta luz, más tiene la luz del teto. Ah, esta sí que la tiene, ¿no? Siempre, esta sí. siempre. Vale, vale, siempre. Vale. Que las más... Es la iluminación necesaria para mirar los peces, dar de comer, mirar si está todo bien. Vale, pues vamos a continuar. Bueno, Víctor, me estás comentando que estos
Estos van a hacerse españoles, ¿no? Es verdad, estos peces son separados y son peces que los van para Barcelona. Ah, para Barcelona. Es verdad. Solo está ahí, allá lo peso, un pez que lo va para los Estados Unidos y los otros lo van para Barcelona. Porque muchas personas de España que nos compran peces salvajes y estos peces han sido vendidos en una subasta. Ah, entonces, ah, mira, vale, vale, eso es una subasta. Los peces son muy pues buenos. Muy buenos. Yo puedo decir, voy a girar la cámara, Víctor, ven aquí. Yo puedo decir, porque yo también veo las subastas de Víctor, pero aquí yo los estoy viendo en persona y son peces, los de las subastas, de calidad. Aquí, no lo sabía, me ha dicho Alan, estos van para España. Y digo, ah, pues vale, vamos a contarlo en el vídeo. Pero es que son de una subasta. Pues espectaculares, Víctor, ¿eh? Espectaculares. Venga, giro la cámara. Y ya que has comentado lo de que iban a España, de que uno iba a Estados Unidos, te pregunto, Víctor, ¿normalmente qué países son tus mayores clientes? Ah, vale, la Francia. ¿Francia? Francia, después lo tengo, la qué España. Qué curioso, no lo sabía. Francia tiene muchas, las personas les gustan mucho de los peces salvajes en Francia. ¿Tú hablas francés? Yo también hablo francés. Porque yo tengo familia, mucha familia en Francia, que saludo. ¿Verdad? Yo tengo mucha familia en Francia. ¿Parle un petit peu de sí, français? Sí, je parle un petit peu. Alors, di en francés tú, a la gente que yo visito mucho Francia, que si alguno de tus clientes que tiene estos maravillosos discos salvajes, que sabemos que en mi canal me gusta mucho enseñar acuarios de gente particular, oye, si algún día se anima algún francés a enseñar su acuario, yo voy a Francia y lo grabo. Ah, sí, lo tengo muchos. Da el mensaje en francés. Venga, Víctor. Il y a beaucoup de personnes de France que avec très bon poisson sauvage et trois jours avant, il y a une personne que Pascal, c'est un mon ami y que a un acuario très très joli, beaucoup de fantastiques poissons de certaines discours. Et c'est une personne qui est. Mais si Pascal, il veut, et je peux aller là-bas, la gravation de son aquarium. D'accord? D'accord. Je pense que oui, il y a plus de Pascal. Bueno. Pues desde aquí, un saludo, y si algún francés se anima, yo voy a Francia y grabo estos maravillosos acuarios de, bueno, con los discos salvajes de Víctor. ¿Qué más países, Víctor? Ah, Alemania, claro, Italia, mira, tengo personas que de Luxemburgo. Mira, la verdad, todas las personas de la comunidad europea lo han vendido peces, ¿vale? Grecia también, todos los lugares que UPS lo pone. Ah, vale, que lo pone la empresa de reparto. Peces, muy bien. Mira, Inglaterra era un país que lo vendía muchos peces, más después del Brexit. UPS no trabaja ya allí. No trabaja más. Entonces lo tengo que poner la caja dentro del aeropuerto y hacer una viaje diferente. Claro. Y un poquito más caro. Claro. Y luego cruzamos el charco, el Atlántico también, ¿no? Sí. Sí. En Estados Unidos también me has comentado. En Estados Unidos lo tengo un distribuidor. En México lo tengo hoy un distribuidor que es Ufish y de mi amigo Daniel y de Marcita. Y son personas que son apasionadas, que han estado conmigo en Amazonas, han mirado mi trabajo y son personas que están en mi corazón. Y que son hoy el distribuidor en México de mis peces. Ese no tiene luz. Está un mal contacto. Pues mira, Víctor, voy a hacerte una pregunta. Dime. Que me han hecho a mí muchas veces. Yo creo que la respuesta, Yo creo que la respuesta la sé, pero bueno, te la voy a hacer la pregunta. Porque a mí, lógicamente, tengo muchos seguidores de Sudamérica, sobre todo de México. Y la gente, no de México solo la que me pregunta, pero me dicen, ¿cómo puede ser que tenemos el Amazonas? Es Brasil, y bueno, Sudamérica, por diferentes países. Y luego parece ser que allí no están los mejores discos salvajes. Cuando contactas con la gente, te dicen, oye Alan, parece que les llame mucho la atención, que les gusten muchos estos, pero ¿es posible que no llegue tanta calidad? No, lo problema entre América del Sur y la América Central como México
Países como Uruguay, Perú, Colombia. Colombia no puede importar peces, ¿vale? Vale. Entonces, todos los peces que vienen de, que tienen Colombia de Brasil es de contrabando. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, y no hay muchos, no hay muchos certificados de salud entre países como Uruguay. Vale, es porque digamos que no está estipulado, ¿no? ¿No? No hay un control, ¿no? Claro. Ejemplo, Luano ayer ha enviado peces de Brasil para Chile. Tiene un convenio, tiene un permiso que vale, puede, claro, puede, claro, puede claro. enviar. Mas no hay muchos más. Ese es lo problema. El problema, no hay... que los países posiblemente no, claro, porque, no mira, dan facilidad para que se pueda, que los aficionados de estos países puedan disfrutar de todos estos peces, ¿verdad? Argentina no tiene... Argentina no lo sé, porque, Argentina no lo sé, Argentina lo pasa por muchos problemas. Claro, mas, a lo mejor también, lógicamente, hay países que a lo mejor por el poder adquisitivo también es, claro, complicado. Claro, ¿no? Mas Perú no hay un certificado de salud, Uruguay te ha dicho, mas sí lo tiene. No entiendo por qué no hay certificado de salud, pero la verdad es que no puedo vender peces de una forma ilegal. No, lógicamente, por supuesto, por supuesto. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up, I feel like it's my... ¿Qué os parece? Espectacular, ¿no? Yo tengo la piel de gallina, como decimos en España, desde que he entrado por la puerta. Estoy alucinando. Peces espectaculares, de calidad, tamaño, color, son maravillosos. Y claro, cuando tú estás aquí conversando tranquilamente con Víctor y te explica, pues bueno, todo el proceso, desde el momento que está en Brasil con la selección y la pesca, esa cuarentena, traerlo luego con el avión, todos esos costes y luego aquí otra cuarentena, que luego me ha dicho Alan, ha pasado la cuarentena, pero estos luego los vuelvo a revisar antes de mandarlos por si acaso. Y digo, alucinante, alucinante el trabajo que hay aquí en cuanto a la selección para calidad, hay una gran selección para esta calidad, pero luego hay un gran trabajo para que lleguen con la mayor salud posible. Es decir, alucinante, chicos. Estoy convencido que estaréis disfrutando. Todos los días los peces comen 4 veces por día. ¿4 veces? 4 veces. Y comen, bueno, sabemos que es de 50 plus de tropical en escama. Es de 50, exacto, de 50 plus en escamas. Lo tengo en discos grandes, 50 plus, es gran. Spirulina, ProDefense, Astacolor y 3-Algae. Este es muy importante porque los peces y la naturaleza lo comen muchas algas. Ah, ¿vale? Claro, claro. Eso es muy importante. Vale. ¿Y qué vas combinando, Víctor? Sí, durante el día lo damos diferentes tipos de alimentos para los peces. Para los peces comer de todo. Mira cómo lo viene. Una maravilla ver que tú, bueno, pues puedes distribuir estos fantásticos discos salvajes comiendo comida comercial. Sí, es lo más importante porque, mira, las personas que compran los peces lo quieren peces que comen el mismo día, no día, claro, no día siguiente. No tener problemas y que sea una fácil importante. Adaptación. Importante hablar que esas peces están aquí a poco tiempo. Claro, claro, llevan poco tiempo. ¿Cuánto llevan más o menos, Víctor? Estas peces están aquí a cerca de dos semanas. ¿Ah, solo? Entonces, es muy importante decir algo que muchas personas no lo saben. Los peces, después de ser sacados por pues pescadores, entran dentro de una caja de madera, ¿vale? Entonces, cuando entro dentro de la caja de madera, lo voy a seleccionar y
los peces que me gusta, los peces más redondos, más bonitos, lo voy para otra caja. Esta caja, los peces comienzan comiendo escamas y granos. Ya allí, en el propio río. En el propio río. Entonces es muy fácil cuando los peces arriba a la empresa en Santarém comenzar a comer. Ya conocen el alimento. Es muy fácil. ¿Entiendes? Perfecto. Es por eso que los peces crecen. Desde el primer día. Desde el primer día que lo comienzan conociendo la nueva comida. Y es muy fácil de comenzar comiendo. No. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bueno, Víctor, y llegamos a lo más importante también de una instalación, que es la filtración. En este caso sería no de la, de la zona de cuarentena, sino del sistema principal, ¿verdad? Sí, verdad. Entonces, allá lo tengo 20.000 litros de agua y que trabaja con una sump grande que lo tiene Biohome, que tiene... Está todo lo que son las cerámicas, sí, para las cerámicas, bacterias. Aquí un poco de perlón. Aquí lo tengo una lámpara de UV, sí, que trabaja 3 horas por día. Ah, solo. Solo. Ah, solo 3 horas. Solo. 3 horas no más. Porque es una lámpara muy potente. Vale. Y lo tengo que tener con cuidado. Lo he puesto estos dos K1, que han hecho un trabajo muy bien, que no tengo
nitritos, nitratos y no tengo amonia. Sí, cada vez. Esta está parada porque bueno, ha tenido un problema ayer en uno de esos. Pero bueno, la bomba que se ha estropeado y la cambiaremos. La arreglaremos. Y entonces es muy simple. Y tengo un termostato, no sé cómo se llama. ¿Termostato? De piscina. Muy bien. De 3.000 kilowatts, más que nunca trabaja. Está siempre en los 26, porque la temperatura ambiente, no sé si has mirado, está muy calor. Sí, hace calor. Calientas siempre un poquito, que no lo hemos enseñado, pero era una estufa de pellets, ¿verdad? Con lo que calientas un poquito la instalación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has hecho todo para estar muy cerrado, las puertas muy hermético, son nuevas, muy hermético. PVC, para no perder energía, ¿vale? Muy bien, se nota, ¿eh? Se nota que está muy bien la temperatura aquí. Entonces la temperatura la está en 27, 28 y aquí la agua la está en 25, 26, 29. Perfecto. Pues bueno, vamos a llamar a Manolo, que tiene un regalito para ti, y con ello despediremos el vídeo, ¿te parece? Oh, ¡qué bien, qué bien! Vamos a llamar a Manolo, vamos, Víctor. Vamos. Bueno, como he dicho, Víctor, Manolo tiene un detallito, una cosa única que ha hecho él personalmente para ti. ¡Qué lindo! Este fantástico llavero, que bueno, que Manolo tenía ilusión de regalarte. ¡Qué bien, qué bien! Manolo, gracias. Maestro. Mira. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Víctor? Este para Manolo poner en su fish room. Buah, pero cuenta qué es, que yo lo sé, sí, pero la gente va a flipar. Este es como los pescadores lo sacan los peces. Es verdadero totalmente. Totalmente, y es hecho a la mano por unos pescadores. Porque la gente, a lo mejor no lo sabe, los pescan de uno en uno. Sí, muchas veces lo ven dos en una bueno, el que una es muy vez. Profesional. Es increíble. Y pero una saquito pequeñita con una camiseta y claro, todo ya sabemos que ¿no? Santander Discus es para trabaja ti. Con muchas Tropical. Gracias. Muchas gracias. Un amigo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de Víctor Hugo Cuaresma Santander Discus. Espectacular. ¿Lo hemos disfrutado o no? Aún estamos disfrutándolo. Y bueno, espero que os haya gustado, que seguro que sí. Emplazaros a un próximo vídeo que haremos con todas las maravillosas parejas salvajes que tiene Víctor. Así que bueno, como digo, espero que os haya gustado. Gracias, Víctor, por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias, sí. Ha sido un placer. Bueno, sed buenos y nos vemos en próximos. Un abrazo. Señor.